Auditorio de La Consentida, FM Globo y Radio Alegría, muy buenos días. Estamos ya comenzando con usted la mañana, esta mañana de viernes 5 de mayo de 2023. Deseando que le esté yendo muy, muy bien desde este momento y que nos acompañe una hora y media con la información, lo más importante acontecido en las últimas horas y actualizaciones de las notas que le hemos venido presentando a lo largo de la semana. Y bueno, pues el equipo de noticias ya está listo para pues estar con usted en la mañana. Rox, buenos días. Buenos días, Roel, a todo nuestro auditorio. Buenos días a Ron, Israel, Roel, a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos como cada mañana, que esté teniendo una hermosa, hermosa mañana. Es viernes ya, gracias a Dios, y pues es un nuevo día, ya es fin de semana, fin de la semana laboral. Muchos ya para descansar. Espero que les vaya muy bien en todas sus actividades hoy y que pues vaya ya planeando lo que va a hacer, si va a descansar o va a festejar en este fin 5 de mayo de 2023. No es festivo, no es un día obligatorio de descanso. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los niños sí, ellos sí tuvieron su día de asueto, no fueron a la escuela, pero pues para nosotros los trabajadores no es día obligatorio de descanso, tampoco día que se pague, porque no es festivo, no está en el calendario. Así que bueno, pues de todas formas fue una semana corta, porque la disfrutamos en el inicio del año con el día, en el inicio del mes con el Día del Trabajo. Y bueno, pues espero que de todas formas hoy que tengamos que trabajar, pues que lo vaya muy bien y ande animado y se mantenga obviamente informado a través de GM. Claro, y a quienes sí les enviamos un saludo y que sabemos que existen de fiesta, son muchos mexicanos allá en los Estados Unidos, que sí celebran el 5 de mayo como si fuera un 16 de septiembre, para que usted se dé una idea, que hay fiestas mexicanas, comidas típicas, regionales de acá, de nuestro país, y seguramente personas ataviadas, ¿no?, con vestimenta pues muy mexicana, y que celebran el 5 de mayo, la conmemoración de la Batalla de Puebla, que así se marca una victoria más del ejército mexicano ante la invasión francesa. Así es, fíjate que yo estaba viendo también en Instagram en la mañana que lo estaba checando, y ya vi varios así posts, de acuerdo a lo que tú dices, allá lo festejan mucho con tacos, sobre todo vi, y salsas. Pues la bebida, ¿no? La cerveza, que no les puede faltar tampoco. Tequila. El tequila, que sí es muy festejado allá en la Unión Americana el 5 de mayo por todos los mexicanos e incluso también los estadounidenses, que a lo mejor ya también por, así como nosotros de repente agarramos algunas tradiciones de allá, ellos también ya festejan también el 5 de mayo con nosotros. Así es, lo que sí tengo duda es por qué sucede esto. Hay que pues checar qué es lo que dejaría esta tradición tan marcada en los connacionales, ¿no?, allá en Estados Unidos, la del 5 de mayo, y no la del 16 de septiembre, porque el 16 de septiembre, fíjate que no hay tanto revuelo allá. No lo ves como tan festejado. De hecho, como que nada más se da el grito, ¿no? Ya ves que se da el grito en ciertas partes del mundo. De hecho, como que nada más eso y no es, sí lo festejan, pero no tanto como ahora el 5 de mayo. De hecho, hay una película, pero no me acuerdo cuál, que vi, que también hacen alusión a la fecha del 5 de mayo y también se visten como si fuera un 16 de septiembre. Pero bueno, el chiste es festejarlo. El chiste es festejarlo y, como le digo, pues acá con nosotros no es tan festejado como allá, y sobre todo porque le decimos, pues no es un día festivo. Los niños sí, los estudiantes de educación básica, pues ellos sí no fueron a la escuela porque sí está marcado en el calendario de la SEP, pero pues acá para los trabajadores no. Eso es lo que le platicamos al respecto. 7:10 a.m, temperatura en estos momentos aquí en la frontera 22 Celsius, equivalente a los 71 grados Fahrenheit. Nosotros le compartimos nuestros titulares. Hayan a conocido rapero de Piedras Negras ahogado en el río Bravo. Un hombre de 33 años, también trabajador de utility, era buscado desde hace 2 días. Roba la pelona un carro en Las Cumbres. La mujer le arrebató las llaves al dueño y huyó, para luego ser ubicada y detenida en el fraccionamiento San Felipe. Aprenden a sujeto que navajeó a otros en Piedras Negras, dejándolos lesionados. Esto gracias al mandamiento de captura por el caso registrado en febrero pasado.
Queda libre hombre que macheteó a otro el pasado fin de semana en la colonia Las Cumbres tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, que es uno de sus vecinos. Y pánico entre los ciudadanos de Uvalde, Texas, generó la tarde de ayer un hombre que caminaba deliberadamente por las calles con un rifle de asalto en sus manos. Arrestan en Del Río a su propio ex mayor de la ciudad por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Fue trasladado al centro de detención. Tren embiste una camioneta en Sabinas. El conductor intentó ganarle el paso al tren. Evidentemente, pues resultó lesionado. La circulación fue cerrada mientras cuerpos de rescate trabajaban en el caso. Intentan robar en el Panteón Municipal de Nava. Maleantes provocaron una falla en la iluminación al dañar varios centros de carga, así como el cableado que trataron de llevarse. Y se recibieron 23 quejas en abril en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Y quien encabeza la lista es la Policía Civil Coahuila, seguida por la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Investigadora. Surge Movimiento Poder Ciudadano MX. Este busca fomentar la participación en las elecciones con la promoción del voto libre apartidista. Y realizan foro Conoce Tus Derechos, esto para trabajadores del IMSS, con el fin de que todos conozcan el trámite para pensionarse, el que es gratuito y sencillo. Destaca Norma Treviño como la segunda mejor alcaldesa de México en los resultados de la más reciente evaluación que hizo conocida empresa encuestadora. Y en información nacional, desempleo logra mínimo histórico, señalan datos del INEGI. Pues este estudio reportó que la tasa de desocupación se situó en 2.4%, lo que significa que hay 1.4 millones de personas sin un empleo. En información internacional, captan explosión de una planta farmacéutica. Salió una enorme bola de fuego. De acuerdo con las autoridades, al menos un trabajador se encuentra desaparecido tras esta explosión. Otras 4 personas fueron trasladadas a un hospital. Y en temas de los espectáculos, algo que ya se venía hablando desde días pasados, Canelo Álvarez definitivamente no quiso que Peso Pluma cante el himno nacional en su pelea. Este sábado 6 de mayo, el Canelo peleará en Jalisco. En un principio se rumoraba esta participación ya está completamente descartada. Y en los deportes, Nápoles y Chucky desatan fiesta en calles del sur de Italia. La ciudad está convertida en una fiesta luego de que el equipo de fútbol con Chucky Lozano se coronara por tercera vez. Estos son nuestros titulares mientras le compartimos imágenes del puente internacional número 1. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roel Oyervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias, y Twitter, @GM-Noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Pues son las 7 de la mañana con 14 minutos, le acabamos de dar cuenta de nuestros titulares, prácticamente pues hay un resumen de todo lo más importante acontecido en las últimas horas y bueno, pues esperando también que nos brinde su opinión respecto a estos temas que le hemos adelantado, que le vamos a ir desarrollando conforme va avanzando la transmisión y que también nos deje otros mensajes que sean en relación a pues algún servicio social en el que le podamos ayudar, alguna información importante que difundir o si así lo desea simplemente hacerse presente, dejarnos algún saludo, algún comentario, cómo le va en esta mañana o alguna dedicación a alguien que esté cumpliendo años, pues todo el fin de semana, desde hoy. Que lo vaya festejando de una vez. Felicidades a todos los cumpleañeros de este 5 de mayo. Hoy es el santoral de Peregrino, así que si lleva por nombre también Peregrino, pues muchas, muchas felicidades para todos. Hoy los que estén festejando algo, no solo un cumpleaños, también algún aniversario u otra cosa que sea motivo para que se la esté pasando muy, muy bien. Son las 7 de la mañana con 15 minutos aquí en la zona fronteriza. Son las 6 con 15 minutos en el interior de la República. Si usted se dio cuenta, hoy en la mañana amanecimos con un paisaje, un panorama muy, muy bonito. Hay un eclipse que va a estar pues presente o dándose de hoy a mañana. Este eclipse se llama eclipse lunar penumbral profundo y podrá verse, como les digo, desde este 5 al 6 de mayo. Y es un fenómeno meteorológico
muy importante y muy extraño a la vez, no podrá verse dentro de otros 20 años, dentro de 20 años. Entonces, si usted tuvo la oportunidad de ahorita salir de casa y ver la luna, yo también me sorprendí. Ya había, les habíamos compartido ahí en nuestras redes sociales que iba a haber un eclipse, aparte de que iba a coincidir con la luna de sangre y que iba a coincidir también con la fase lunar a la que se le llama la luna de las flores. Entonces hay como tres eventos astronómicos en un mismo día. Entonces, pues si pudo verla, notarla, en la mañana le digo, yo no me acordaba, sabía, ya le habíamos compartido que iba a haber un eclipse, no me acordaba, pero ahora cuando venía por el bordo sur, que está ya un poco más plano el panorama, vi la luna y me sorprendió mucho, estaba bellísima, hermosa que se encontraba la luna. No pude tomar foto porque, bueno, mi celular tampoco no es como para tomar la fotografía, no se iba a notar. Aparte, pues iba manejando, pero si usted logró captarla, puede compartirnos su fotografía y tenemos, le dejamos un posto aquí mismo que nos lo envíe nuestro centro de mensajes al 878-122-5428, porque en la transmisión no se puede compartir fotografía en el comentario, pero pues si en un post abajo que le pusimos acerca del eclipse, ahí puede compartir. Así es, pues es el evento astronómico que estaríamos teniendo en este día y que según los esotéricos pues marcaría también un cambio. Ya de por sí pues hemos tenido muchísimos cambios desde hace 2-3 años muy particulares y pues han mencionado por ahí ya en redes sociales, es el tema principal, ¿no? Que después del eclipse va a haber cosas muy diferentes y bueno, pues es lo que están compartiendo aquellos que se dedican a la astrología, uh-huh. A dar, por ejemplo, cartas astrológicas o hacer lectura de cómo están los astros, y pues eso dicen que va a estar intenso. De aquí en adelante, quién sabe, la cosa es que pues sí tenemos este fenómeno del eclipse, un eclipse más en este año, sería el segundo. Y sí, va a haber otro, ¿no? Hay muchos eventos. Como en noviembre o septiembre. Hay muchos eventos astronómicos. Va a haber uno en octubre, Octubre. Pero ese también va a oscurecer, pero no nos va a tocar a nosotros. Le va a tocar a Texas. También allí le compartimos cuáles son los condados o las ciudades que va a atravesar. Y Texas va a ser muy, muy afortunado porque va a tener este eclipse y el del próximo 4 de abril. 8 de abril del año que entra, que también se está previendo este eclipse, que ese sí nos va a oscurecer y Piedras Negras está en la primera línea, así que ese es el que estamos esperando también con mayor ansia. Así las cosas para todos los seguidores de los fenómenos astronómicos, le contamos eso. 7:18 a.m, entre las notas que pues más llamaron la atención ayer es que pues andaba un hombre allá en Uvalde, Texas, caminando con un rifle en la mano, así como usted lo escucha, deliberadamente, y pues esto después de las situaciones violentas que se han vivido allá. Imagínese todo lo que se vive allá relacionado a la violencia por las armas que pueden portarse fácilmente, legalmente, allá en los Estados Unidos. Ayer este hombre, en estos días en Del Río, caminando como si nada hubiera pasado, como si nada pasara, como muy cómodo él, pues causó pánico ahí entre la gente y pues fueron autoridades quienes atendieron este incidente, que pues ahí también les estaremos dando seguimiento, porque imagínense, no sabría yo qué hacer si me encuentro a alguien así. Con un rifle. Ni saber qué hacer, yo creo que depende de cada quien, ¿verdad? Pero si viera a alguien así, uno se queda congelado porque no sabe si correr y lo va a atacar. Caminando en dirección a ti, imagínate a alguien con un rifle. Y luego que yo me volteé y sea por la espalda también. Si te quedarías como paralizada, pues no, sí. No sabría qué hacer, la verdad. Imagínese que uno se dé la vuelta y intente huir y no saber qué va a pasar, si te va a atacar o qué va a hacer. ¿No? Qué raro, ¿no? Los que enfrentaron esto, los que le sucedió, le digo, allí en Uvalde, tiendas que cerraron en esos momentos, establecimientos que pues implementaron algunos protocolos, pero bueno, ya le platicaremos al respecto. Mientras que en Uvalde sucedió eso, en Del Río pues detuvieron a un ex mayor, imagínese usted, alcoholizado y manejando exceso de velocidad. Qué buen ejemplo, pero bueno, no sé. Ex mayor de Del Río también es una noticia que le estaremos compartiendo en estos minutos. Y aquí en Piedras Negras pues también le vamos a compartir una lamentable noticia. Es acerca de una persona que se encontraba desaparecida
un hombre también, padre de familia, que desafortunadamente pues, fue ubicado en las aguas del río Bravo sin vida, algo que también le estaremos detallando más adelante. 7:20, nos vamos a un primer corte y de regreso le tenemos noticias. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. 7:22, estamos de vuelta en este espacio noticioso transmitido desde Piedras Negras, Coahuila, por Grupo Martínez Radio. También a través de internet, vía Facebook, donde pues, nos permite realizar un live y llegar pues, a otros puntos fuera de nuestra región, la región norte de Coahuila y parte sur-centro de Texas. Vamos con el compañero Israel Palacios para que también nos brinde un adelanto de las notas de los deportes. Israel, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Buenos días, gusto saludarte, Roxana, Ronnie, a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues el día de ayer, bueno, por fin, Irving Lozano... El Chucky Lozano, como también se le conoce, es campeón del fútbol de Italia en la Serie A. Platicaremos de esto, que sin duda es una novedad. Es el primer mexicano que gana la Serie A. La Serie A, de hecho, el Nápoles pues, tenía muchísimo tiempo sin ganar. Pues para que se den una idea de aquellos tiempos cuando jugaba Diego Armando Maradona. Detalles más adelante. Y se han de preguntar cuándo empieza el repechaje. Hoy les diré los partidos correspondientes para este fin de semana, que ya sin duda hay mucha actividad y que definen ya quiénes son estos contrincantes que tendrá el América, que tendrá el Monterrey, que tendrá las Chivas, que fueron con pase directo a la liguilla. Y bueno, dentro de lo que es el béisbol, en el caso de Ramón Urías, dentro de las grandes ligas, entró en la octava entrada y bueno, realizó un par de imparables. Hablaremos de este tema, cómo le fue a los mexicanos. Y en el caso del cuadrangular de Rody Téllez, el mexicano también tuvo una excelente participación dentro de lo que son las grandes ligas. Así que esto y mucho más, Roel, Rox, más adelante, por ahí de las 8:20 de la mañana, los detalles, todo esto dentro del mundo del deporte. Perfecto, compañero, muchísimas gracias por estos detalles previos de la nota deportiva. Son las 7:24 aquí en nuestra frontera, 6:24 en el interior de la República. Ya tenemos varios mensajes que nos están dejando en la transmisión en vivo. Lulú y Hervides, enviamos un abrazo a toda la familia también allá en Valle de Texas. Siempre nos están escuchando, siempre se mantienen informados a través de GMN. Mireya González Flores también, que nos deja los buenos días, dice: amigos, feliz fin de semana, bendiciones desde Navita. También te enviamos muchas bendiciones y que tengas un excelente fin, Mireya. Salomón Dávalos nos deja los buenos días, dice: saluditos para todos, disfrutando un rico jugo de naranja al natural y contento porque ya se aproximan las vacaciones para mi estado de Guerrero en Acapulco. Híjole, qué emoción estar esperando que sean las vacaciones. Se me hace de los momentos más placenteros de ya decir, bueno, ya son sus últimos días, ya nos vamos a relajar.
para ir de vacaciones. Y también para Edgar Humberto Mendoza, que nos deja los buenos días y sus saludos. En cuanto a las personas también que nos dejan las reacciones. Por supuesto, Edgar Humberto Mendoza Vilés nos comparte un me encanta. Roy Leal también, Lulú Ollervides, Mireya González Flores, Brenda Salas también. Y los me gusta de hoy son de Salomón Dávalos, Juan Miguel Rosales Martínez también. Nos deja esta reacción Lucía Marilu Calzada Franco, como siempre todos con nosotros, Irma Rodríguez por supuesto. Y Juan Miguel Rosales nos dice que ya está en casa, gracias a Dios, dice, llegando de Monterrey a descansar un rato y a la noche de regreso. Bendiciones también para usted, Juan Miguel, y con mucho cuidado, qué bueno que ya haya llegado con bien a casa, ahora sí a descansar y a pasar el rato con la familia. Y comparta la transmisión para que podamos llegar a más personas. Esa es la invitación para hoy. En cuanto al pronóstico, al clima, ahorita la temperatura en los 22 grados Celsius, 72 grados Fahrenheit. Hay humedad al 98% y viento a 11 kilómetros por hora. Más adelante le damos detalles del clima. Otra vez nos dejó esperando la lluvia ayer. Sí refrescó un poquito. Y algo de viento. Clima, hubo viento. En algunas partes sí se sintió más. Te regal también. Sí, porque eso me estuvo comentando mi hermana, ya andaba en el mandado y dice, acá está el Tierregal a todo lo que da, mientras que ya pues en casa no se sentía tanto, pero muy bonito que se veía la tarde ayer, los colores del atardecer, el clima. Y bueno, pues finalmente aquí no cayó el pronóstico de la lluvia, de las tormentas, el granizo. En Acuña sí. Allá estuve checando el radar y ahí así les cayó la tormenta, de acuerdo ahí a la página de Protección Civil Municipal de aquella frontera. Pero nosotros pues le mantendremos informado acerca del pronóstico de cómo va a estar el fin de semana, que se prevé caluroso. Así es, 7 de la mañana con 27 minutos, 6 con 27 al interior de la República Mexicana. Comenzamos con la noticia policiaca. Información policiaca, GMN, pasión por informar. 7:27, siguen los robos en Piedras Negras. Recuerda que le habíamos comentado que son los más denunciados, los delitos más denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Fueron en abril y pues todo parece que para mayo también vamos para allá. Ayer una mujer a la que pues la identifican como la pelona se robó un carro. Esta mujer, que aparentemente padece de sus facultades mentales, fue detenida por elementos de seguridad pública municipal tras haber robado un vehículo en la colonia Las Cumbres. Esto pasó ayer en la mañana. Los hechos se registraron en la calle Cumbres de Monte Albán, cuando el señor José Barrón, de 71 años, él se preparaba para subir a su automóvil, un carro Ford 500 en color negro con placas de discapacitado. Pero esta mujer, que es muy conocida ahí en el sector, de nombre Dariela Guadalupe, alias La Pelona, lo abordó, lo intimidó y lo despojó de las llaves para luego emprender la huida, obviamente en el coche, ¿verdad? El afectado llamó a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda, y fue en la avenida Las Américas que ubicaron la unidad, además de poder detener a la mujer y procesarla de manera inmediata. Se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado, pero ha trascendido de manera extraoficial que pues podría quedar en libertad. ¿Por qué? Porque si se comprueba que ella padece trastornos mentales, esto la haría una persona inimputable, es decir, que no le pueden seguir con un proceso legal. La unidad también se encuentra a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas es cuando van a regresarla a su propietario. Y a quien siguen investigando es un sujeto que también robó una camioneta de la empresa ERB. La Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra justamente en el trabajo de investigación de un joven de 26 años que habría robado este vehículo de la empresa industrial denominada ERB, ubicada en la colonia Buenavista. El imputado responde al nombre de Rodrigo, quien habría acudido al inmueble, violentó la entrada, extrajo la camioneta de la marca Ford F-150 en color gris, le quitó los respectivos logotipos como le platicábamos ayer y trató de venderla.
Por fortuna, pues pudo ser detenido por elementos de la Policía Municipal Preventiva y puesto a disposición del Ministerio Público, donde es importante señalar que ya tendría más denuncias en su contra. La mañana del pasado jueves también se aseguró a esa mujer que había robado un vehículo, lo que habla de la buena coordinación entre las autoridades en últimos días. Bueno, hay una puesta a disposición del día de ayer respecto a una persona que es sorprendida en flagrancia por la comisión del delito de robo de vehículo. Se está trabajando la carpeta de investigación con miras a una posible judicialización. El flagrante delito, de hecho, en el transcurso de la mañana se documentó incluso también otro asunto con una detención también de robo de vehículo. Están trabajando en la puesta a disposición. Son dos los asuntos, lo cual viene a demostrar el hecho de que existe una eficiente coordinación operativa de parte de las fuerzas policiales, y pues han sido detenidos casi inmediatamente de la comisión del hecho. 7:31 a.m. En más información de nuestra localidad, vamos a compartirle también que ha habido accidentes. Tenga mucha precaución, sobre todo ahora en fin de semana, que bueno, pues nos relajamos un poco más. Un despistado conductor no respetó la distancia y chocó contra una pipa de agua. Lo bueno que era una pipa de agua y no era una pipa de gas. Daños totales a una camioneta fue el resultado de un accidente en el libramiento Manuel Pérez Treviño ayer por la falta de precaución del conductor. José Federico Arredondo transitaba sobre el libramiento en su Dodge Durango cuando, pues derivado del exceso de velocidad, no pudo esquivar una pipa propiedad del ayuntamiento que estaba regando el camellón central y se impactó contra la parte trasera saliendo disparado hacia un predio baldío. A pesar de lo aparatoso, vea usted aquí las imágenes que le estamos compartiendo a quienes nos están viendo en las redes sociales y a quienes nos escuchan en radio, la camioneta completamente destrozada del lado del conductor. A pesar de lo aparatoso, le digo, de manera milagrosa no se reportaron lesionados. Las autoridades tomaron conocimiento y el caso finalmente pudo llegar a un acuerdo entre ambas partes, ya que las aseguradoras correspondientes jugaron un papel invaluable. Así es. Aquí fueron dos participantes, un vehículo de ecología vial, una pipa y una camioneta Dodge Durango. Aparentemente, ¿cómo? Pues aquí los trabajadores de ecología vial se encontraban realizando sus trabajos, sus labores del diario, ¿verdad? En lo que es regando las matas. Y pues el otro vehículo no se alcanza a percatar, ¿verdad? Imagino un descuido y ocasiona el accidente. Una persona no es delicado, es nada más para una valoración, ¿verdad? Que se le trasladó a lo que es el hospital. Así es, como le vuelvo a decir, ¿verdad? El otro vehículo es el que no se alcanza a percatar de que se encuentra realizando labores y ocasiona el accidente. Pues para la camioneta, que es el responsable, es el que se llevó un poquito más de daños cautivos. Ya, pues era aquí oficial. El chavo cuenta lo que es con su seguro y están tratando de llegar a un acuerdo por parte de los seguros. Aquí sobre Pérez Treviño, donde lo conocen como a la altura del Car Junior. Esteban Gutiérrez, González. Son las 7:33 a.m, 6:33 de la Carbonífera hacia el interior de México. Y bueno, siguiendo con la noticia policíaca, vamos a esta nota bastante lamentable de nuestra frontera. Un ahogado más que ubicaron en el río Bravo, a la altura de Las Cortinas, y se trataba de una persona, un masculino, que casi inmediatamente fue identificado. Se trataría de un trabajador de la empresa Utility, que además es o era rapero en nuestra frontera y que era buscado desde hace 2 días atrás. Julio, con la información, buenos días. Adelante, Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, compañero auditorio? Un placer saludarlos en esta mañana de viernes. Mencionarles que el cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en las aguas del río Bravo la tarde-noche del pasado jueves. Esto luego de que las autoridades recibieran el reporte de una persona que se encontraba flotando en el caudal. El cadáver fue recuperado finalmente a la altura de las desconocidas Cortinas, donde se junta el río Escondido con el río Bravo. Posteriormente se puso a disposición del servicio médico forense
para la práctica de la necropsia de ley y conocer así las causas de la muerte. Momento más tarde, compañeros, auditorio, se confirmó que se trataba de una persona que tenía 2 días reportado como desaparecido en esta frontera. Un conocido rapero de 33 años de edad, de nombre Jesús Eduardo Ravelo Espinosa, que además era trabajador de utility, esto sin dejar de lado que dejó 2 niñas en orfandad. La situación ha consternado prácticamente a la ciudadanía, ya que esta persona era muy conocida y principalmente a todas aquellas personas que son amantes del gremio del freestyle de aquí de la localidad, donde a esta persona se le conocía, se le quería y además se le tenía bien ubicado, principalmente por acudir a los eventos que se realizaban en la Macro Plaza y demás. Pues también llama la atención que estaba desaparecido y que fue localizado flotando en las aguas del río Bravo. Es un tema del cual obviamente la Fiscalía General del Estado va a dar de qué hablar y que obviamente vamos a estar investigando para llevarle la información más importante que se genere en cuanto a este caso, compañeros. Muchas gracias, Julio. Estaremos al pendiente de lo que trascienda, sobre todo del resultado de la necropsia, para saber cuáles fueron las causas específicas, si en realidad murió ahogado o qué fue lo que ocurrió con este joven aquí en Piedras Negras. Gracias por el reporte. Sí. Que tengas excelente fin de semana. Igual para ustedes, excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Julio Fernández. Pues ahí tiene esta información que pues resulta inquietante para muchos. Ya se vertieron algunas opiniones en redes sociales donde hay sospechas de que pues no es que haya muerto por intentar cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos y que podía haber sido otra la razón por la que haya perdido la existencia. Así es, de hecho es un caso que tomó mucha relevancia en los últimos días aquí en Piedras Negras, tanto su familia como sus allegados estuvieron movilizándose en redes sociales, pidiendo ayuda a la comunidad para tratar de ubicarlo. Su esposa también estuvo publicando muchas fotografías, pues desesperados, ¿verdad? Porque estaba desaparecido. La señora aseguraba que pues él nunca las habría dejado así como así, de repente. Entonces es por eso que esperaremos cuál es el dictamen final de las autoridades para saber cuáles fueron las causas reales de su muerte. Y pues lamentamos mucho esta pérdida para su familia, sobre todo las pequeñitas que deja en orfandad. Que quedan en orfandad. Pues descanse en paz Jesús Eduardo Ravelo Espinosa, conocido como empleado de Utility y también en el mundo de la música de nuestra frontera. Algunos lo conocían como un rapero. Son las 7 de la mañana y 38 minutos y también siguiendo de alguna manera cuerpos no identificados que se han registrado aquí en Piedras Negras, cuerpos que se han recuperado del río Bravo. Hay uno que no ha podido ser identificado plenamente. Ya acudieron personas ante la Fiscalía General del Estado, personas de la Laguna, de la región Laguna, a tratar de identificarlo, porque un cuerpo fue localizado en un rancho cercano al municipio de Guerrero y ellos aseguran que corresponde a su familiar de nombre Mario Moreno Velázquez, quien es originario justamente de Torreón, Coahuila, y él buscaba buscaba cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. El delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez, reconoció que actualmente se están realizando pruebas de genética y también estos cuestionarios conocidos que se llaman antemortem, donde se buscan huellas particulares que familiares conozcan y que corroboren que pues en realidad es el cuerpo, solo que el problema en este caso es que el cuerpo se encuentra en un avanzado estado de descomposición, por eso no han podido pues especificar bien si es o no esta persona. Podría ser en las próximas horas que ya concluyan estas pruebas respectivas, que se pueda dar a conocer la identidad, y en caso de que se confirme que es él, pues el cuerpo sería entregado a sus familiares. Bueno, ahí desafortunadamente el avanzado estado de descomposición del cuerpo no permite una identificación directa.
Lo interesante es que, atendiendo a las condiciones del cuestionario antes mortem, que se realiza ante los psicólogos que dan asistencia victimal a las personas, hay algunas características específicas del cuerpo. Entonces, atendiendo a ello, es que se están recabando algunas pruebas ADN para, a su vez, mandarlos a servicios periciales para que los especialistas nos determinen a partir del código genético si existe la certeza sobre la persona que estas gentes buscan. No se advierten. También tiene que ver el hecho de que se dificulta por parte del estado en que se encontraba, como lo comenté anteriormente, estaba en estado de descomposición. Entonces, pues ya ese propio estado, que es la evolución del cuerpo posmuerte, pues ahí requiere evidentemente de un análisis exhaustivo al momento de hacer la denuncia. Sin embargo, no se advirtieron que estas huellas fueran a simple vista. Pudiera ser. Y en el tema de que si son o no familiares, pues esperemos a que la genética nos diga. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Estado de Coahuila. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos de vuelta en este espacio de noticias y con la nota policíaca. Aprendieron a un sujeto que agredió a navajazos a otro en Piedras Negras, este hombre que habría lesionado de consideración a otro el pasado mes de febrero. Logró ser aprendido por parte de la autoridad estatal luego de que se cumplimentara un mandamiento judicial de captura. El ahora imputado responde al nombre de Hugo, quien sin motivo alguno lesionó con arma blanca a otro en el rostro, provocándole lesiones permanentes. Al momento en que el afectado denunció, se clasificó el delito por lesiones graves y una cicatriz permanente notable en el rostro, por lo que el juez decretó el mandamiento de captura y los elementos de la Agencia de Investigación Criminal rápidamente lo cumplimentaron. Actualmente, dicho sujeto se encuentra detenido en el Cerezo y en las próximas horas tendría su audiencia de vinculación a proceso. Hace tiempo se presentó una denuncia, se trabajó una carpeta de investigación sin detenido. Una de las pruebas importantes fue que el médico determina que la lesión, por su ubicación y sobre todo por su forma en que se realiza, trae un resultado de que la misma va a dejar una cicatriz permanente en la cara. Esto es atendiendo a que, pues, la morfología de la misma trae una profundidad que el legislador en su momento determinó importante considerarlo como una lesión grave, atendiendo pues a la forma en que se ven las personas con este tipo de lesiones. Por ello es que se solicitó ante el juez un mandamiento por esta causa y el día de ayer fue ejecutada la orden de aprehensión. Y mientras detuvieron a este sujeto que agredió a navajazos a otro, ya dejaron libre a uno que macheteó a otro. Esto en Las Cumbres. Un sujeto que durante el pasado fin de semana agredió a machetazos a otro en las calles de este sector logró su libertad luego de llegar a un acuerdo de daños. Se trata de Juan Antonio N., quien a través de las medidas alternas ante un ministerio público se comprometió a reparar los daños. Bueno, así se le llama, ¿verdad?, esta acción. Que cometió a su vecino, Rafael N., al cual agredió cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ambos andaban ebrios cuando ocurrió este ataque. La Fiscalía General del Estado confirmó que las lesiones del afectado no son de gravedad, incluso tardarán menos de 15 días en sanar.
y derivado a que tienen un conocimiento que pues ambos se conocen ya de años, pues son vecinos, lograron llegar a un acuerdo. El señalado como responsable agregó que no era su intención provocar lesiones, sino simplemente asustarlo por una discusión entre vecinos. Vale la pena señalar que la colonia Cumbres es una de las catalogadas como conflictivas por parte de las autoridades, de acuerdo a las últimas estadísticas. Bueno, este asunto fue puesto a disposición del Ministerio Público y es un asunto que a este momento ya encontró un acuerdo reparatorio. Las partes ahí platican en mediación, se llegan al acuerdo reparatorio y el asunto pues ya está en pos de concluir atendiendo a esa voluntad de cada una de las partes. ¿Las lesiones que presentaba? No son graves y son las que admiten de mediación. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, siguiendo con la nota policíaca. Antes mencionar un mensaje que nos llegó de Eduardo Zavala a nuestro Facebook, a la caja de comentarios. Dice, saludos, dice, corrección, no que fue en el río Escondido de Villa de Fuente donde encontraron el cuerpo del joven que le platicábamos hace unos momentos, el trabajador de Utility. Lo que pasa es que es en el punto donde conecta lo que es el río Bravo justamente con el río Escondido, en el tramo conocido como Las Cortinas. Así es, ahí es donde fue ubicado el cuerpo. Entonces pues ya allí especificar en cuál de los dos fue, en cuál de los ríos, pues especificarle de manera correcta. No, pero pues es correcto, no fue encontrado también en las mismas aguas del río Escondido o del río Bravo. Donde conecta allí en este tramo que se le llama Las Cortinas. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Yéndonos a la información del estado de Texas, a la información policíaca, le vamos a platicar también que pues arrestaron por conducir ebrio al exalcalde de Del Río. ¿Cuál fue la sorpresa de un oficial del Departamento de Policía de Del Río que realizó una parada de tránsito para infraccionar a un automovilista porque iba a exceso de velocidad? Y pues se llevó la sorpresa de que se trataba del ex mayor de la localidad. Fue en la cuadra número 100 de Veterans Boulevard, cerca de la intersección de Gibbs, que se detuvo al vehículo infractor y al percatarse pues también del olor a alcohol en el interior, se le pidió que saliera unos momentos para realizarle unas pruebas de sobriedad. Así el Departamento de Policía de Del Río informó que debido a las observaciones del oficial, el conductor se le identificó como Bruno José Rafael Lozano, de 40 años, que fue detenido por conducir ebrio, además de que se le solicitó una prueba de sangre. El exfuncionario fue transportado a la estación de policía para el proceso de fichaje y después al Centro Médico Regional Valverde para esta muestra, que pues se negaba y pues es parte también del protocolo. Posterior a ello, Lozano fue transportado al Centro Correccional Gio. Pues así las cosas allá en Del Río, mientras que en Ubalde le vamos a presentar la imagen de este hombre que caminaba, pues tranquilamente se puede decir, por las calles principales de esta localidad tejana también, que ha sufrido pues unos casos de violencia bastante conocidos por todos. Y bueno, pues por eso se provocó aún más preocupación, inquietud y bueno, alarma entre los ciudadanos que observaban a esta persona luego de que caminara enfundando un rifle de asalto. De acuerdo a los primeros reportes, tiendas y escuelas tuvieron que aplicar los protocolos de seguridad ante este tipo de situaciones violentas, mientras que las autoridades informaron que están investigando. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, pues no se tiene el informe policial acerca del arresto de alguna persona, ni la explicación del por qué el sujeto caminaba deliberadamente con esta arma bastante notoria. El problema acá es que luego pueden salir con que quizá era de juguete, aunque no parece, ¿verdad? Está muy grande, de verdad, el arma, no sé qué tipo de arma era, un rifle que... Rifle de asalto, lo menciona. Pero, híjole, de verdad que, como lo comentas, después de todo lo que ha ocurrido, lo que pasó allá en Ubalde, imagínese ver esto, pues definitivamente... asusta a uno, lo asusta, lo hace correr, como le decía. Esperemos que haya más o que... ¿Cómo podremos decirlo? Que ya haya un cambio de leyes en Texas, sobre todo, en cuanto a esto de las armas. Es un tema del que se ha venido hablando muchos años y que no ha cambiado para nada las cosas, pero siguen habiendo
tiroteos, siguen habiendo estos hechos violentos, y no solo en Texas, sino en todo Estados Unidos, que diario yo creo que hay este tipo de eventos violentos que dejan víctimas en aquel país. De risa, no me imagino cómo es que iría esta persona o qué pensaría de llevar el rifle o esta arma tranquilamente, exponiéndose a que reaccione algún policía y pues pueda incluso dispararle, porque allá pues tienen así como que otro tipo de reacciones, y por hacer defensa de la ciudadanía podrían atacarlo. Así es, y bueno, aparte de que allá yo creo que hay un poco más de facilidad, ¿no? Allá algunas calles tienen la facilidad de poder tener reconocimiento facial, creo yo, para poder identificar quién era esta persona y que pues se le lleve a las autoridades, ante las autoridades, hacerle mínimo un interrogatorio o algo para saber qué es lo que pasa, si se encontraba en algún estado de intoxicación o algo, que es a lo mejor lo que me podría imaginar, digo, para andar caminando tan fresco con un rifle por la calle. No, pues definitivamente que pánico sí causó. Así es. Y es entendible. Allá en Uvalde, Texas, es esta imagen que le compartimos y que seguramente pues estarán brindando algún comunicado en las próximas horas las autoridades correspondientes. 7:51, nos pasamos de lo policiaco al pronóstico del tiempo. GMN les da el pronóstico del tiempo. Siete de la mañana con 51 minutos, 23 grados en la temperatura en estos momentos aquí en Piedras Negras, 23 grados Celsius, 73 grados Fahrenheit, hay humedad al 95%, hay viento a 13 kilómetros por hora. En información importante acerca del Boletín Meteorológico de Protección Civil Municipal, se mantiene el clima estable, cielo parcialmente nublado a soleado. Hoy viento variable, las temperaturas estarán templadas por la mañana y calurosas por la tarde. Nos espera una máxima de 36 grados. Hoy viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Y esta noche despejado, con una temperatura mínima de 22 grados. Y viento del este de 15 a 20 kilómetros, incrementando por la noche de 20 a 25 kilómetros, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Me regreso un poquito a la temperatura máxima. Fíjese, está pronosticado 36 grados, pero un índice de calor de 39 grados para hoy. Para mañana sábado, parcialmente soleado y caluroso, igual máxima de 36, pero con índice de calor de 40 grados para mañana sábado. Viento del sur-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Mañana en la noche, nublado, con una mínima de 23 grados y viento del este-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el domingo se espera que esté nublado, una máxima de 34 grados y viento del sureste de 15 a 20 kilómetros por hora. Y el domingo por la noche, parcialmente nublado y regresan las posibilidades de lluvia en un 20%, tormentas eléctricas antes de la una de la madrugada y una temperatura mínima de 22 grados, igual va a estar airoso con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para la próxima semana, el lunes, ya se estarían disipando estas probabilidades, se espera que esté soleado, máxima de 35 grados y viento del este-sureste con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. El lunes por la noche, parcialmente nublado, regresan las posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas y una temperatura mínima en los 22 grados, continuará airoso, ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. El martes, parcialmente soleado, 20% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas después de la una de la tarde y temperatura máxima de 34 grados con ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, viento del sureste. Y el martes por la noche, parcialmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación y tormentas antes de la una de la madrugada con una mínima en los 23 grados. Mucha humedad que va a predominar durante estos días en Piedras Negras, mucho bochorno y mucho calor.
en este fin de semana, es lo que se prevé para nuestra región. Y en el resto de nuestro país también le compartimos detalles del pronóstico climatológico. El frente frío número 53 se disipará y dejará de estar afectando a México. Hay una línea seca originando lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas. También la caída de granizo está presente todavía y fuertes vientos con posibles torbellinos o incluso tornados en nuestro estado. También en Nuevo León y Tamaulipas hay canales de baja presión en combinación con inestabilidad en la altura y con la entrada de humedad de ambos océanos, originando chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y también posible caída de granizo en zonas del centro, del oriente y el sureste del territorio nacional. Persistiría la segunda onda de calor en gran parte de la República Mexicana, esto con temperaturas superiores a los 40 Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, también en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Son estas áreas las que están gozando ya de temperaturas superiores a los 40 Celsius. Y nosotros vamos para allá en este fin de semana, que se van a sentir así las pues el índice de calor. Ya vamos entrando a las temperaturas de canícula, espacio de tiempo, periodo de tiempo, vaya que no queremos llegar, bueno, al menos yo no. Son las 7:50. Lo calcinante, 7:56 en información del clima del estado de Texas, en el área Austin, San Antonio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, hay algunas zonas donde se está presentando neblina que prevén se despeje en al menos una hora y media. Hay también pronóstico de tormentas aisladas que se pueden desarrollar principalmente después de las 4 de la tarde y también que pueden generar granizo grande y vientos dañinos. Ese es el pronóstico del tiempo para esta área de Texas y también se esperan condiciones cálidas y húmedas para este fin de semana. Es la primera vez que los valores del índice de calor superan los 100 grados Fahrenheit en algunos lugares, en algunos condados. Y pues solamente están recomendando que tome sus precauciones, tome descansos, que no se exponga tanto al sol. Si tiene que trabajar a la intemperie, pues tómese algunos descansos bajo la sombra y manténgase bien hidratado para que no vaya a sufrir de algún un golpe de calor. Apenas están iniciando los calores así fuertes, así que tome las precauciones y las debidas medidas para protegerse. Y si usted viaja al estado de Texas en este fin de semana, hoy la temperatura en grados Celsius, se las comentamos, para el lado colindante ya con Kansas estarían alrededor de los 15 grados, para el lado colindante con Nuevo México o Chihuahua andan por alrededor de los 13, y para lo que es la parte sur, en el Valle de Texas, estarían ya rondando a esta hora los 25 grados. Son las 7:58, 6:58 de la Carbonífera hacia el interior de la República. Para todos los que nos están escuchando por allá en la región centro, quienes están también a través de redes sociales, un saludo afectuoso en esta mañana. Mañana de viernes nos vamos a un corte y de regreso nos vienen a hacer una importante invitación. Así es, para que se esté al tanto, no se vaya de la estación, nos escucha en La Consentida, 104.3 y FM Globo. No se retire porque tenemos una invitación importante para usted. Nos vamos, ahorita regresamos. Centro de mensajes y WhatsApp, 8781-2254-28. Números en cabina, 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. El pueblo ya despertó. Despertó anhelando un cambio y acabar con el Moreirato corrupto. Ya basta de un Coahuila enfermo de corrupción. Ya estamos hartos de la prepotencia, de los abusos, del mal gobierno. Esta lucha implica valentía, determinación y garra. Significa jugártela. Por eso estoy aquí. Me la juego por cada uno de ustedes. Coahuila no se vende. Coahuila se defiende. Ricardo El Tigre Mejía, gobernador del Cambio, Partido del Trabajo.
habla Manolo Jiménez. Las mujeres son la fortaleza más grande de nuestra comunidad. Por eso vamos a reconocer su labor con apoyos, créditos y empleo para impulsar su independencia económica. Crearemos la Policía Violeta, recuperaremos los refugios para mujeres víctimas de violencia y caerá todo el peso de la ley sobre quienes las agredan. Quiero más mujeres empoderadas, realizadas y felices en Coahuila. Voy a ser el gobernador de las mujeres. Aquí el cambio es con ellas y para adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI. Habla Armando Guadiana, candidato a gobernador por el estado de Coahuila. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién, llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es Morena la 4T. Guadiana, gobernador. Este 4 de junio, vota por el cambio verdadero. Morena, la esperanza de Coahuila. ¿Cuándo has visto que en Coahuila un diputado sirva para algo? ¿Cuándo has visto que un diputado le haga frente a los corruptos del PRI? ¿O que hiciera algo por frenar la deuda de Moreira? Nunca. Y no lo verás si sigues votando por los mismos. Los del PRI, PAN y Morena, juntos o separados, son lo mismo. Desde el Congreso, nosotros sí le vamos a servir a Coahuila. ¡Coahuila! Última llamada. Rompe el pacto. Vota Movimiento Ciudadano. Este 4 de junio, vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Habla Manolo Jiménez. Él es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica. Como gobernador, impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia. Por ejemplo, con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos. Porque la salud de nuestra gente es prioridad. En Coahuila, el cambio es para adelante, porque para atrás y para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. Que nada te detenga. Pues son las 8 de la mañana, ya con 2 minutos, estamos de vuelta a través de La Consentida, FM Globo y Radio Alegría, y tenemos entrevista aquí en cabina. Nos acompañan las regidoras Diana Isela Villarreal Tijerina y Rosamelia Ramos Reina, que vienen a invitarle a usted desde hoy al festejo del Día de las Madres la próxima semana. Sí, así es. Buenos días. Primeramente, pues agradecerles el espacio, ¿verdad?, para dar difusión a este gran evento que tendrá lugar el día 9 de mayo, es martes, a partir de las 5:30 de la tarde, en nuestra gran plaza. Va tan hermosa que quedó, está preciosa. Y bueno, pues los invitamos a todas las mamás, ¿verdad?, para que vayan y festejen su día. La alcaldesa tiene programado por ahí muchas sorpresas, ¿verdad?, a partir de esta hora. Y bueno, ya ven que estamos teniendo por ahí la alcaldesa una obra grande, ¿verdad?, en el sector centro de nuestra ciudad. Entonces, precisamente por eso, ¿verdad?, se está citando a las 5:30, pues para que acudan y sin problema, con tiempo, ¿verdad?, lleguen al evento y, bueno, disfruten de un gran espectáculo, un gran show que tiene la alcaldesa, aparte de muchas sorpresas. De entre las sorpresas, los regalos que pueden tener, pues está esta, que va a ser el espectáculo, el show de baile y también comedia. Así es. Esperamos a La Tomata y a La Perejila y la Sonora Tropicana para que se vengan todos a bailar. ¿Qué es lo primero? ¿Van a empezar con los chistes o van a empezar a bailar? Primero es el show, ¿verdad? El mega show que traen ellos, ¿verdad? Sabemos que son artistas pues muy reconocidos a nivel nacional. Exactamente, los Masca Brothers. Y entonces inicia eso, el show de ellos, ¿verdad? Y bueno, espectacular, ¿verdad? Que ya sabemos que es una gran pareja que han estado presentes en eventos muy, muy importantes. Entonces, la alcaldesa los trae, inician con ese show. Y bueno, para culminar, pues el baile, ¿verdad? Aparte de más sorpresas. Yo insisto mucho porque vienen muchas, muchas sorpresas muy agradables. Sabemos que las madres de familia, ¿verdad?, como columna vertebral de la sociedad, ¿verdad?, porque ellas educan, ellas están al pendiente de sus hijos y merecen este reconocimiento, y la alcaldesa lo tiene muy claro, ¿verdad?, y ella por eso quiere festejarlas en grande. Aparte del show, del baile que va a haber, imagino que como en otros eventos, pues va a haber también ahí variedad de locales, de puestos que estén ofreciendo comida o algo, o...
Están en veremos. Sí, bueno, yo creo que va a ser parte de las sorpresas, sí. ¿Verdad? Hay que esperar. Es que sí han mencionado que va a haber varias cosas adicionales como sorpresa para las mamás. Así es, así es. El año pasado fue también ahí en la Gran Plaza. Y bueno, acudió muchísima gente, ¿verdad? Yo les digo a las mamás, acudan y lleven a su pareja para que bailen mucho, ¿verdad? Porque la verdad vale la pena. Este grupo pues también es internacional, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar. Entonces que no se cohiban los papás, los, ellos también están invitados. Los esposos también están invitados. Por supuesto, pues ¿quién va a bailar con la mamá? Ah, claro. Y de hecho, pues bueno, acompañando y festejando también a su esposa. ¿Verdad? A la novia, ¿verdad? Digo, no sé, ¿verdad? Ahí es un ambiente familiar que la alcaldesa, ustedes saben que a ella le interesa mucho estos espacios de recreación familiar y ella está preocupada precisamente, ¿verdad? De que realmente se festeje, de que realmente la mamá sea la festejada, de que realmente reciba todas las sorpresas que van a estar por ahí. Por eso les decimos que sean puntuales, 5:30 y los vamos a estar esperando. Aparte de eso, ¿alguna otra recomendación que tengan? Llegar temprano por la cuestión de las obras que se están haciendo ahí y llegar para que agarren buen lugar. Porque si esperan mucha gente, el año pasado fueron más de 5,000 personas, sí, era lo que estábamos compartiéndole también. Así es. Entonces esperan muchísima gente para que se prepare. El próximo martes, 5:30, es con el festejo de las madres en la Gran Plaza, aquí en Piedras Negras. Pues muchísimas gracias a las regidoras que nos acompañan esta mañana para invitar directamente a las mamás y a su familia para que festejen el próximo 9 de mayo. Martes 9 para dejarles libre el 10 para la familia. Así es, totalmente. ¿Algo más que quieran agregar sobre el evento? Pues nada más agradecerles el espacio, como siempre, ¿verdad? Y el mensaje de la alcaldesa de que no falten, los esperamos de verdad y pues para que disfruten su día las mamás. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ahí está para todo nuestro auditorio. También no se lo pierdan. Es un festejo la próxima semana. Va a haber muchas sorpresas y con esto ya nos dejan así en emocionados por saber qué es lo que va a haber. 8:06, un breve corte. Nos vamos y regresamos con noticias. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Jiménez. Él es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica. Como gobernador, impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia. Por ejemplo, con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos. Porque la salud de nuestra gente es prioridad. En Coahuila, el cambio es para adelante, porque para atrás y para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. Son las 8:08, siguiendo con la información local. Le platicamos que destaca Norma Treviño como una de las mejores alcaldesas de México, en particular de la frontera, pues es la mejor. Recientemente la encuestadora Mitofsky difundió las estadísticas o los resultados de las encuestas que realizó en últimas semanas de los presidentes municipales a nivel nacional, destacando Norma Treviño con una de las mejores evaluaciones, siendo la única alcaldesa de Coahuila que aparece en estos rankings, siendo que en algunos de estos solo fue rebasada por medio punto, como en la categoría de las mejores alcaldesas, en la que recibió una calificación de 56.6, ocupando la segunda posición, mientras que la primera la tiene con 56.9, Patricia Lobeira de Veracruz, pero en cuanto a los alcaldes fronterizos, pues tiene la primera posición. Ante estas evaluaciones, la alcaldesa indicó que refleja pues el resultado del trabajo realizado en equipo, donde cada quien opina y aporta, pero lo más importante, el equipo que se realiza con la comunidad de Piedras Negras, cuya aportación es estar incluidos en todos y cada uno de los trabajos que lleva a cabo la administración. La presidenta municipal agradeció a la ciudadanía por aportar a la administración municipal, manifestando que este proyecto va muy de la mano entre todos y con Dios también, dijo, y eso ayuda a
ir avanzando más, incluso en situaciones que parecen complejas. Realmente nuestro trabajo es un trabajo en equipo, es una magia que tiene el estar juntos, el cada quien opinar, el cada quien trabajar, el cada quien aportar. Todo un equipo de funcionarios, pero sobre todo el equipo que se hace con los ciudadanos de Piedras Negras. Eso es lo más importante para esta administración, es contar con ellos, con su aportación, el estar incluidos dentro de todos los trabajos que lleva a cabo la administración. Eso es, pues gracias a también a toda la ciudadanía por aportar estas opiniones tan positivas. Muchísimas gracias. Y como siempre lo dije, y desde un inicio del proyecto que llevamos a cabo y dentro de la administración, que vamos muy de la mano de Dios. Y eso definitivamente nos ayuda a comprender más la situación. 8:10 a.m. y continuando con la nota local, surgió un movimiento que se llama Poder Ciudadano MX para fomentar el voto. Ya tiene un par de años que surgió este movimiento, pero pues ahora con el ejercicio electoral que se avecina, es que están teniendo un poco más de acción. Uno de los principales retos que tienen las autoridades electorales es vencer el abstencionismo, ya que a pesar de los esfuerzos con la implementación de campañas, no se ha logrado elevar el porcentaje de ciudadanos que acuden a las casillas. Ante ello ha surgido este movimiento, Poder Ciudadano MX, que se dedica a la promoción del voto libre, apartidista y la vinculación con los legisladores, para lo que se estableció en Piedras Negras el Consejo integrado por ciudadanos de distintos sectores de la sociedad, mediante el que se podrá aprender a hacer política y a conocer a los candidatos. La representante del movimiento, Gaby Sterling, recordó que en la elección del 2018 más de 60 millones de mexicanos decidieron no salir a votar. Actualmente hay un tema complejo con la elección de Coahuila y el Estado de México, que son los estados que van a estar viviendo elecciones este año, y pues toca que todo el país apoye, que todo el país ejerza su derecho a votar. Ciudadano, y bueno, pues hoy estamos aquí instalando el Consejo en esta gran ciudad. El Poder Ciudadano es un lugar para que aquel ciudadano que quiera dejar de ser habitante y convertirse en eso que es un ciudadano activo, en donde tenemos lo que es la promoción del voto libre, sin partido, y la vinculación con los legisladores. Es por eso que hoy estamos en esta gran ciudad, y bueno, pues instalando aquí el consejo, donde tenemos como representante a Alfredo Flores, a Rebeca Monsiváis, que es la parte de las estructuras ciudadanas, a Raúl Martínez, que es en la parte de la vinculación con los legisladores, Marisela Borrego, que es la vinculación con las ONG, y Ñeca Muñoz, que es la vinculación con cámaras, y la vinculación empresarial, que están a cargo con Juanita Molleda. Entonces, ocho de la mañana con 13 minutos, seguimos con la información. Fíjese que ayer nos preguntaban acerca de procesos de fumigación en nuestra ciudad, en donde se encontrarían, y justamente ahorita se están abocando a los panteones por la visita que esperan también para el Día de las Madres. El Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 1 está realizando estas fumigaciones durante esta semana previo al Día de las Madres, ya que mucha gente acude a visitar a sus seres queridos. Así lo informó Iván Alejandro Moscoso González, el jefe de la jurisdicción. Indicó que la recomendación es que todos aquellos recipientes que puedan acumular agua sean debidamente tapados, para que no exista en semanas posteriores la posibilidad de que sean criadero de mosquitos. Se tendrá la fumigación para que no haya un riesgo sanitario y estar pendientes del clima, ya que la fumigación en climas húmedos o lluviosos no surte tanto efecto como en clima seco, por lo que el medicamento que aplican en una nebulización es hidrosoluble, que al momento de haber clima húmedo o lluvia, pues se va disolviendo. Esperan solamente las condiciones climatológicas adecuadas para poder entrar con todo a realizar estas actividades, y en dado caso de que haya lloviznas o clima húmedo en este fin de semana, se atendería posteriormente de nuevo para que esto esté preparado para el Día de las Madres. Se tienen programadas para la próxima semana algunas actividades en los principales
panteones de la ciudad para realizar la vigilancia. Primero que nada, las recomendaciones de que todos aquellos recipientes que puedan acumular agua que sean debidamente tratados para que no existan semanas posteriores la posibilidad de que sean criaderos de mosquito. Y también pues la actividad de la fumigación en ellos para que no haya un riesgo sanitario. Sin embargo, tenemos que estar al pendiente del comportamiento del clima, ya que la fumigación en climas húmedos o climas lluviosos no surge efecto, ya que el medicamento que se aplica en la nebulización pues es un medicamento hidrosoluble que... 8 de la mañana con 15 minutos. También información importante es que, bueno, como ya lo vivimos, ya viene el festejo del Día de las Madres, una de las fechas más importantes para todos los mexicanos. Y pues ahora, como también ya se están preparando con las obligaciones de los panteones, también se están preparando los comercios locales para los regalos, para los detalles a mamá, que espero que ya tenga preparado el regalito, al menos el detalle de las flores, los arreglos florales, tanto para las mamás que todavía tenemos la bendición de tener aquí, como para las que ya se nos adelantaron, ¿no? Con rosas de hasta 30 pesos, o si prefieren ya un arreglo más elaborado, los floristas ya están listos para el Día de las Madres. Y pues lo importante es que también van a mantener sus precios, a pesar de que ha habido una elevación en todos los productos, ellos van a mantener los precios para que pueda llegarles un regalo a las mamás. Vamos a ver este material de parte de nuestra compañera Cecilia Fuentes y Ronnie Ruiz. Las florerías de la ciudad ya se encuentran realizando una variedad de ramos para el Día de las Madres. Así detalló Manuela Vargas, encargada de la florería El Jazmín, quien tiene más de 5 años en este rubro. Y ahorita pues lo estamos amarrando de esas basecitas para los arreglos, canastas. Sí, ya estamos preparando. ¿Ya a veces están? Sí, ya pues la flor pues nos llega el domingo. Y ahí ya empezamos a hacer arreglos, ramos de rosas. La vendedora señaló que hay distintos ramos y tamaños, diferente tipo de flor, para todos los gustos. Y el 10 de mayo estarán regalando una rosa para cada mamá que asista a comprar a este establecimiento. En cuanto al aumento de precios que se ha presentado en los insumos, dijo que ellos mantendrán su costo para que no afecten su venta. Mucho dice que ya subió allá el precio, pero aquí pues vamos, le vamos a dar igual, mismo precio. ¿Van a mantenerlo? Sí, para que venga la gente a comprar. Manuela tiene una gran expectativa de que puedan vender en esta fecha, ya que hay precios desde 50 pesos, una rosa por 30 y hasta el más costoso según usted lo desee. Sí, pues esperemos que venga mucha gente a comprar flores para las mamás. Con imágenes de Ronnie Ruiz, para GMN, Cecilia Fuentes. Pues ahí tiene usted una buena alternativa aquí en Piedras Negras, tomando en cuenta de que se van a mantener los precios de años anteriores, que no los van a elevar para esta fecha del Día de las Madres, al menos es lo que comenta. Y pues ya vaya pensando, si no es que, como decía Rox hace unos momentos, ya tiene el detalle, pues váyalo tomando en cuenta, unas florecitas, pues no sé, alguna comida, ¿qué será lo más recomendable? Hay mamás que dicen, no me regalen utensilios domésticos, ¿sí? Ni lavadoras. Mi mamá fue lo primero que me dijo, porque le dije, ay mami, tu licuadora ya no está funcionando, te voy a regalar una. Y me dijo, no, regálame otra cosa. Esa después como quiera la traes. Esa después la compras, dice, pero bueno. Así que espero que ya tengan el regalo también de mamá. Hay muchos negocios locales, muchos negocios pequeños, empresas pequeñas aquí en Piedras Negras que le adornan, muy bonito, desde cosméticos, desde ropa, desde pues crema, skincare, que es lo que está ahorita, ¿no? De moda. De moda. Que puede encontrar aquí en Piedras Negras, hay muchas tienditas donde puede comprar, y de esta forma pues también apoya al comercio local, y pues también ya tiene el regalo de mamá. Que muchas veces esta es preferible, o bueno, al menos yo prefiero comprar así, pagarle a alguien
o comprarlo a alguien, que ese dinero vaya, se invierta en algo que va a favorecer la economía de nuestra localidad, algo pues ya más grande. Hay gente que también vende bolsos aquí, ropa, le digo, entonces pues de todo puede encontrar en mucha variedad. Sí, esa es la alternativa que siempre le comentamos, que compre de manera local a los comerciantes, pues para que todos nos ayudemos y pues no lo deje de lado. Aproveche este fin de semana para conseguir el detalle perfecto, los detalles perfectos para mamá, que en realidad de cualquier parte del año, cualquier día es motivo para hacer un regalo, pero pues aproveche el pretexto. Así es, nosotros lo festejamos la próxima semana, el 10 de mayo, fecha que no cambia. En Estados Unidos se va a festejar el 14, unos días después de nosotros. Ya sabe que es el segundo domingo de mayo, es cuando sí, ellos lo festejan. Entonces pues también yo creo que vamos a esperar mucha visita y también mucha cruce de paisanos para la próxima semana. 8:20 a.m. nos vamos a un corte y de regreso ya está listo Israel Palacios con los deportes. Mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Estas vacaciones, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatro Ciénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras de la Fuente. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN en los deportes. GMN. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto saludarnos en este viernes, un fin de semana más. Y el día de ayer fue un día importante para Irving Lozano, y es que se coronó campeón de la Serie A del fútbol de Italia. Desde que jugaba Diego Armando Maradona, ya sabrán la cantidad de décadas que esto ocurrió, que no eran campeones, 33 años, imagínense. Y bueno, Irving Lozano el día de ayer entró en el segundo tiempo, le dieron un par de minutos nada más a Irving, no se ha consolidado, no ha sido constante, le dieron ya los últimos minutos y finalmente en el empate logran. Recordemos que en Europa, bueno, no tenemos que ir muy lejos, a veces acá en Sudamérica, incluso en Centroamérica, el formato de lo que es el torneo es muy distinto, no son torneos cortos en Europa, son torneos largos donde la puntuación es importante. Y es que cuando hablamos de la Liga MX, bueno, por eso hablamos de promover la mediocridad con el tipo de formatos que hay. Bueno, voy a separar estas dos cosas porque la verdad es que el día de ayer Irving Lozano pues fue campeón, se le dieron minutos, pudo haber sido campeón desde hace un par de días porque había tenido un partido el Nápoles que podría de ganarlo podría haberlo hecho campeón, que fue justamente con el Salernitana donde juega Memo Ochoa, que finalmente pues empataron y bueno pues no fueron campeones. Ahora en este partido, bueno, pues ya simplemente era de empatar básicamente y ya pues ganar lo que es el torneo. Así que Irving Lozano hace historia, es el primer mexicano que gana la Serie A, así es, la Liga de Italia. Bien, vamos a pasar a otro tema. Bueno, déjenme les digo antes que, por cierto, algunos medios sí reportaron que la muerte de heridas de bala durante las celebraciones del Napoli en la Serie A. Son de las cosas que definitivamente no deben de suceder y es que hubo violencia en estos pasados días con la Liga MX, donde la violencia ha regresado
a los estadios. Parece que lo que sucedió ayer en Querétaro no se aprendió. Y bueno, en el caso de Querétaro me parece que le salió barata la sanción porque, bueno, pues ya hasta hace poco pueden ya ir a los estadios. Pero bueno, al estadio La Corregidora, para ser un poco más precisos. Bien, se han de preguntar cuándo es el repechaje. Sí, estos equipos que pues estaban en un lugar medianamente dentro de la tabla y que tienen la posibilidad de entrar a este torneo de la liguilla. Cruz Azul frente al Atlas el día de mañana a las 6 de la tarde. El Tuca Ferretti pues tiene la oportunidad de entrar a la liguilla. Es importante pues ganar el partido, van a estar en su casa, estaba en mejor posición, permite estar de local, mientras que también a las 8:10 el Pachuca estará enfrentando al Santos. Pachuca-Santos el día de mañana, un día interesante para los coahuilenses, para los aficionados que les encanta el fútbol. El caso es de que jugarán en Pachuca, un lugar, un estadio que la verdad creo que sí pesa. Y que, bueno, pues tienen ahí a Luis Chávez. Atención, es un tirador, es un experto, es buenísimo para los tiros libres. León frente a San Luis el domingo a las 8:06 allá en tierras de Guanajuato. Así que será este otro partido. Tigres en su casa estará enfrentando al Puebla el domingo a las 22:10. Atención que habrá fútbol en Monterrey. Y bueno, pues ahí están los partidos de repesca. Todos estos equipos, quien gane, pues se irá directamente a ser contrincante para el Monterrey el próximo miércoles. Y también tener ya también un equipo con quien jugar el miércoles, con Guadalajara, con el Toluca y con el América el miércoles. Así están ya las cosas dentro de lo que son los cuartos de final. Antes se necesita la repesca. Bien, vámonos ahora al tema del béisbol. Y bueno, pues vámonos con el tema de los partidos que o los juegos que se tendrán ya previstos durante el lunes, porque ayer hubo partidos también interesantes, pero el lunes también hay partidos que se van a transmitir por algunas cadenas como ESPN, donde estarán ahí algunos de los mexicanos. Ahí está para el lunes, para el martes y para el miércoles. Son partidos que se tienen previstos dentro de el béisbol de las grandes ligas. Y bueno, ¿cómo les fue a los mexicanos en el caso de Ramón Urías? Bueno, pues entró como emergente, esto en la octava entrada, y se dio tiempo de pegar para dar un par de imparables y producir 4 carreras para los Orioles. Mientras tanto, un cuadrangular por todo el jardín derecho, cortesía de Roddy Téllez. El mexicano ya suma 9, esto en la temporada. Mientras tanto, el gran sabor de Javier Azat, el de Tijuana, trabajó 5 entradas en blanco, solo permitió 2 hits, no dio pasaporte y ponchó a un rival ahí dentro de lo que es la MLB, así es, de México. Así que atención con los partidos para este fin de semana. Pues ahí están los deportes. Recuerden que nuestras plataformas ahí están listas para que ustedes estén bien informados en las diferentes disciplinas. Que tengan un excelente y bonito fin de semana. Roel Rox. Muchísimas gracias, compañero Israel Palacios, por la información de los deportes. Nosotros no nos queríamos ir de la transmisión sin compartir una nota que, pues, la verdad genera emociones diversas, de no creerse, de risa, de imagínese usted que le pasaría esto. Un joven perdió todos sus ahorros porque su sobrinita recortó los billetes. Así es, que le compartimos esta nota a través de redes sociales. Es una nota que se hizo viral. Esta pequeña que destruyó todos los ahorros de su primo, usted lo puede ver ahí, los confundió con post-its, ya ve que los post-its vienen de colores, supuestamente los confundió con post-its, una niña de 4 años que hizo papelitos con los billetes de diferentes denominaciones que tenía su primo ahorrado. ¿Cómo llegó a ellos?
quién sabe. Pero bueno, este joven compartió su experiencia a través de TikTok. Ahí le estamos compartiendo las imágenes. Publicó unas fotografías del dinero hecho pedacitos que su primita confundió con papelitos de colores y los recortó. Dijo, eran los ahorros para arreglar su carro porque se lo habían chocado. El dinero era para arreglar mi carro que me chocaron. Dice, tu prima de 4 años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar y eran billetes de 500, billetes de 200, de 20, de 50, de 100 pesos, de todo. Imagínese usted que le sucediera esto, de no saber ni siquiera qué hacer, cómo reaccionar, ni cómo enojarte, si es un pequeñito, una pequeñita, pero sí sucede. Le comentaba ahorita a Rox que yo en algún tiempo tuve sobrinitos, por ahí una sobrinita se debe de acordar, que ya tiene, pues ya suficientes años, ya es adulta, pero de chiquita me encontraba revistas que yo coleccionaba de cubo, científicas o así, la rayaba, y yo así como que, ¿por qué? Pero pues no entienden, de chiquitos pues no saben... La verdad, no, pero pues imagínese son niños, este caso. Pero me imagino que los papás ya también deben pues irles inculcando de no meterte con las cosas que no son tuyas, ¿verdad? No hacer este tipo de cosas. Ya está ahí en los papás también, en la forma en la que te educan. Sí, algunas conductas podemos decir, bueno, pues son niños, pero pues otras cosas no. Me decía, Rael, ¿no te ha pasado algo así? A mí me ha pasado también con mi sobrinito, pero esa vez... tuvimos allí una discusión, ya ve que uno de repente molesta a los niños y los hace enojar. Eso me pasó a mí, pero bueno, pues también ahí fue mi culpa, lo hice enojar y me partió los lentes. Entonces, pues ahí ya... No te quedó más que hecho, llorar. De hecho lloré porque de que sí, bueno, pues sí fue mi culpa para empezar por andarlo molestando, pero pues sí pasa, ¿eh? Cuidado con los niños a veces y sobre todo... No deje dinero a la vista o cerca de ellos, billetes. Imagínese usted. Y aquí lo malo es que también los papás de la pequeñita pues dijeron que no era su culpa y que no se iban a hacer responsable de esto. Ahí hay que también tener consideración si usted es papá de un niño que resulta tremendo, pues se pase que a veces hay que responder por ellos y pues las otras personas no le van a decir a lo mejor que les repongan el daño, pero pues yo creo que lo propio sería eso. Es como en las tiendas a veces que usted llega a ver los letreros, si niño rompe, papi paga, mami paga. Haga de cuenta que es así. Son las 8:31 a.m, pues entre las notas curiosas que le compartimos nosotros a través de nuestras redes sociales, notas que se hacen también virales en las diferentes plataformas. Nos despedimos, le agradecemos que se haya quedado con nosotros esta hora y media de noticias y gracias a quienes hicieron contacto con nosotros en la caja de comentarios y a quienes nos regalaron sus reacciones. Claro que sí. Les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana. Ya sabe, aprovechenlo para ir a buscar algún detallito o varios detallitos para mamá. Y también que disfrute el descanso de sábado y domingo. 8:32, que tenga un bendecido fin. Aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.3.